Hola amigos, bienvenidos a su canal Recetas Naturales y Efectivas. Las aguas cosméticas. ¿Cuántas clases hay y para qué sirven? Sabemos que el agua es un elemento vital para la piel. Está presente en un 70-80% de nuestro organismo y proviene del interior del cuerpo, de lo que bebemos y comemos. Una buena hidratación de la piel garantiza su elasticidad, luminosidad y buen aspecto. Pero aportar agua desde el exterior es casi imposible, ya que la piel es impermeable en un 90%. ¿Cómo se puede entonces mantener hidratada la piel y qué aportan las aguas cosméticas? Puesto que desde afuera apenas se puede aportar agua, se debe tener especial cuidado en incluir en la dieta alimentos que la contengan, como frutas, verduras o infusiones. También se puede evitar la deshidratación protegiéndose con cremas faciales hidratantes. La principal función de las aguas cosméticas no es la de hidratar, sino la de aportar nutrientes disueltos en estas aguas o bien limpiar la piel sin resecarla. Existen diferentes tipos de aguas recomendadas para el cuidado de la piel, cada una con sus propiedades diferentes. Aguas micelares. Estas aguas, que están muy de moda, son soluciones acuosas con micelas o microesferas en suspensión. Se usan para limpiar la piel. Al aplicar el agua sobre el rostro, las micelas se rompen y liberan sustancias detergentes que arrastran los restos de sudor, sebo o maquillaje. Al frescor que aportan, se suma que forman una suave espuma y que no han de aclararse. Son sencillas de aplicar y limpian en profundidad sin resecar. Si se elige una sin parabenes, perfumes sintéticos ni tensioactivos irritantes constituyen una buena opción para la limpieza diaria. Las aguas florales. Las aguas florales también se conocen como hidrolatos. Son el resultante del proceso de destilación por vapor del aceite esencial de alguna planta. Para ello se introduce dentro de un alambique la parte de la planta de la que se obtiene el aceite esencial junto con agua, para que, al calentarse, el vapor del agua arrastre los aceites esenciales de la planta. Una vez arrastrados por el vapor, cuando se enfría, la diferencia de peso molecular entre el agua y el aceite hace que el aceite esencial quede arriba y el agua debajo. Esa agua restante del proceso de destilación es lo que se conoce como hidrolato o agua floral, que posee las mismas propiedades que el aceite esencial, pero en mucho menos concentración. Según la planta destilada, tiene unas propiedades u otras. El agua de lavanda es relajante y desinfectante, idónea para las pieles mixtas. La de amamelis, astringente, alivia problemas circulatorios. La de rosas, ligeramente astringente, se aconseja en pieles grasas. Y la de manzanilla, calma la piel sensible. Estas aguas se suelen usar como tónicos faciales, pues refrescan, se toleran bien y corrigen pequeñas imperfecciones. Son idóneas para pieles sensibles. Al tener un olor muy agradable y ser aptas para embarazadas y bebés, se emplean igualmente como aguas refrescantes o en lugar de aguas de colonias con alcohol y perfumes sintéticos. Aguas termales. Proceden de fuentes termales, lo que las hace ricas en minerales. Por ejemplo, calcio, magnesio, manganeso, cobre, zinc y selenio. Por su contenido en estos minerales, suavizan y refrescan la piel. Se indican sobre todo para la piel sensible. Calman tras la depilación, protegen frente al envejecimiento prematuro, descongestionan el rostro y disminuyen rojeces e irritaciones. Conviene comprobar en la etiqueta que no contengan ningún ingrediente más. Se pueden emplear para fijar el maquillaje, tonificar la piel tras la limpieza diaria o calmar la piel irritada. Dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar enterado de todo lo relacionado con tu salud y bienestar.